Bueno, la lesión de los meniscos comprende, primero que todo habría que hablar qué es el menisco. Es el principal amortiguador de la rodilla, se encuentra entre el hueso fémur y el hueso de la tibia y bueno, ayuda bastante con la parte del impacto y en algunos movimientos rotacionales de la rodilla. Las lesiones tienen que ver más que todo con la práctica deportiva o algún trauma indirecto que ocasiona en la rodilla, haciendo generalmente algo rotacional. ¿Qué lesiones meniscales? Bueno, las lesiones meniscales son producto de algún traumatismo indirecto en la rodilla que ocasione una rotación de la rodilla, pero que generalmente no gira la parte distal que viene siendo el pie. Entonces, la parte de la tibia queda fija y normalmente lo que ocurre es una rotación del fémur o también puede ser una desviación traumática de la rodilla hacia adentro, hacia afuera, o sea, en valgo o en varo, ocasionando también una lesión ya sea del menisco interno o externo. Bueno, no tener un buen amortiguador, que es lo que es el menisco, ocasiona de que el cartílago vaya perdiendo calidad, que vaya perdiendo lubricación, haciendo así uno de los principales diagnósticos que son la gonartrosis o la artrosis de rodilla y obviamente el dolor. Bueno, el tratamiento de las lesiones meniscales va a depender mucho, ya que hay dos tipos de lesiones traumáticas y lesiones degenerativas. No todas las lesiones traumáticas se operan y no todas las lesiones degenerativas no se operan. Va a depender del paciente. El tratamiento puede ser conservador. Pero, digamos, normalmente en las lesiones traumáticas el tratamiento debe ser quirúrgico de manera artroscópica, o sea, de manera mínimamente invasiva, y va de acuerdo ya sea a hacer una remodelación del menisco, o sea, darle una forma comiendo la parte de la lesión o realizando una sutura meniscal.